La congresista de Juntos por el Perú, Isabel Cortés, a través de Twitter le respondió a Carla García tras emitir una publicación cuestionando la vestimenta que se usa en el Congreso. Según la hija de Alan García, no ve necesario que los parlamentarios asistan al hemiciclo con la ropa de su anterior trabajo. Para expresar su postura, usó como ejemplos a otras figuras mediáticas como el actor de Timoteo, Ricardo Bonilla. Pues Carla García publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter. Pregunta: si el pollo de Pío's Chicken gana una curul, ¿debe ir a legislar todos los días vestido de pollo? Si el señor Bonilla va a elecciones y gana, ¿va al hemiciclo de Timoteo, el niño Alfredito? ¿Las voleibolistas con sus pelotas y los marinos con su snorkel? Ok. Ante este comentario, la congresista conocida como Chabelita le respondió con una publicación donde aparece Carla García exigiendo una renovación y reorganización del APRA, pues el listado donde ella figuraba como candidata congresal no llegó a presentarse en el plazo establecido del Jurado Nacional de Elecciones, quedando así fuera de las elecciones generales 2021. Posteriormente, Isabel Cortés siguió publicando otros tweets de los usuarios, quienes le mostraron su apoyo y le pedían que continúe vistiendo su traje de trabajadora de limpieza en el Congreso de la República. A continuación, te comparto las reacciones de los usuarios mediante Twitter. ¿Y tú qué opinas de la respuesta que realizó la congresista Isabel Cortés a la periodista Carla García tras indirecta sobre su traje de trabajadora de limpieza? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.